Bueno, primero, muchas gracias por estar todos aquí en un día duro para mí. Y bueno, es muy difícil para mí anunciaros que hoy termina mi etapa en el Elche Club de Fútbol, una etapa en la que he podido cumplir mi gran sueño como futbolista, un sueño cumplido, el sueño de un ilicitano aficionado al Elche que ha podido vestir la camiseta de su equipo en Primera División. Por eso quiero dar las gracias a todas las personas de este club que me arroparon desde el primer día, como uno más. Esas personas que me hicieron sentir como si llevara todavía en el club. Y muchas de esas personas también son los miles de aficionados que día a día, en los buenos y los malos momentos, me han mostrado un cariño para el que no tengo palabras de agradecimiento. Nunca olvidaré aquel 7 de enero de 2013, el día de mi presentación, como jugador del Elche Club de Fútbol, el día que mi sueño se hizo realidad, y tras ese día poder jugar en la que ya pasará la historia como el Elche de los récords, de aquella mágica temporada, del ascenso a Primera División. Y luego mantenernos durante dos temporadas consecutivas en Primera División. Hay tantos momentos vividos, tantos recuerdos, que son difíciles de explicar, pero son imborrables de mi corazón. Todos somos conscientes que no nos merecemos estar en Segunda División. Como jugador, nunca llegaré a entender que algo que se gana en el campo no puede ser perdido en un despacho. No entraré a valorar a los dirigentes del club, porque tanto yo como el resto de mis compañeros nos limitamos a darlo todo sobre el terreno de juego, cada semana para cumplir el objetivo. Ese es nuestro trabajo, y el de otros debe haber sido hacerlo de forma correcta para que no hubiera pasado esto, porque este club y esta afición son de Primera División. Para terminar, quiero agradecer el magnífico trato hacia mí de todos mis compañeros, utilleros, fisios, cuerpo técnico, prensa y sobre todo a la afición, que en estas tres temporadas que he vivido como franjiverde y que jamás podré olvidar, porque todos juntos conseguimos algo único e histórico, y eso queda siempre grabado en nuestros corazones. Hoy la tristeza de esta despedida se mezcla con la felicidad de que algún día podré decirle a mis hijos que vestí la camiseta del Elche Club de Fútbol en Primera División, que conseguí cumplir mi gran sueño, y les podré decir que si te propones algo puedes conseguir todo. Hoy se separan nuestros caminos, pero espero y deseo que algún día se vuelvan a encontrar. Esté donde esté, siempre habrá un ilicitano sufriendo por nuestro Elche. Muchas gracias y siempre mucho Elche. Bueno, simplemente decir que luego la carta estará subida a la web, ¿vale? Para que la podáis recopilar entera. Empieza el turno de preguntas. Pedimos turno, por favor. Paco. ¿Si ha habido alguna opción de cesión como pasó con otros compañeros? No, rescindo mi contrato. Ha sido una situación difícil, bueno, porque al final el corazón, la cabeza te dice una cosa, la cabeza otra, y como habéis visto, pues ha sido duro tomar esta decisión, pero al final creo que debido a las circunstancias tengo que tomar esta decisión para seguir progresando mi carrera futbolística. A día de hoy no lo sé y tendré unos días, unas semanas para decidir mi futuro. ¿Cómo se explica cuando ibas encima del autobús pegando al bombo con todas tus ganas, paseando orgullosos por la calle de Elche, a ver cómo está el club y el equipo? Bueno, al final eso se refleja en el día a día. Ha sido, sobre todo estos últimos meses, ha sido muy duros. Y sobre todo también quiero resaltar siempre que los compañeros en situaciones muy delicadas en las que ha atravesado el club se han portado, ha sido un ejemplo para todo futbolista. Y esos días se viven, pues se quedan ahí en la historia, los puedo tener siempre llevar en mi corazón, en mi cabeza, y son momentos únicos e inmemorables que nadie me los va a quitar. Bueno, al final. Bueno, eso yo personalmente lo veo como cualquier ilicitano hubiera hecho, ¿no? Apoyar a su equipo en todos los aspectos posibles, y al final, bueno, fuera del club siempre va a ser un aficionado más, esté donde esté, un aficionado más fiel seguidor al Elche Club de Fútbol, y apoyar desde el primer día, desde que me voy al Elche, como he hecho durante todos mis años. ¿Paco? ¿Ha habido en estos últimos días o semanas alguna posibilidad de crearte Rubén Baraja, que te lo ha dicho, teniendo en cuenta que todavía no tienes un destino final? Bueno, al final estamos casi acabando el mercado y, ya como he dicho antes, no ha sido una decisión nada fácil, porque yo la última opción era salir del Elche,
pero debido a las circunstancias, pues creo que la mejor decisión pues para seguir mi carrera como profesional. Aaron, ¿qué le dirías a esos aficionados que pueden ser críticos contigo también? Porque creo que lo habrán visto en las redes sociales, ¿no? Dicen, no quiere salirse, porque una vez que se ha producido ese descenso a segunda división, ¿por qué no te quedas, no? También en tu caso imagino que tu intención será continuar tu carrera deportiva, estar lo más arriba posible, si puede ser en primera división. ¿Pero qué le dirías a los aficionados para justificar esa decisión tuya de marcharte de Elche? Bueno, siempre una decisión así es muy personal. Pero el fútbol tiene muchas circunstancias y muchos aspectos. Y igual que muchos años anteriores, los caminos del Elche mío nunca se cruzaron, pues llegó un momento que se cruzaron. Ahora se vuelven a separar por muchos motivos, no hay ninguno principal, hay muchos motivos y bueno, quizá el que más grande sea, pues sea porque tengo 26 años, tengo la ilusión de seguir creciendo como futbolista y creo que es la mejor decisión. Perdón, el día que llegaste al Elche, acompañado por la gente que más te quiere, por tu familia, y hoy también están contigo aquí dándote su apoyo, supongo que para ti habrán sido muy importantes en su cariño y su apoyo, ¿no? Bueno, por supuesto, para mí es un respaldo único. Sin ellos, esta fuerza de sacar estas palabras sería muy difícil. Claro, es evidente que te vas a jugar en primera división, ¿no? Porque si no, muchos aficionados no entenderían. No, por supuesto. Eso, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, primera división española, extranjero. ¿Sporting y Betis son dos opciones que manejas en estos momentos? No quiero comentar nada de mi futuro, es lo único que es cierto que tengo varias propuestas y como he dicho antes, pues tengo unos días para intentar decidir pues, la mejor opción para mí. Pablo. Sí, al final cuesta de creer todo lo que ha pasado, ¿no? Hace 3 meses teníamos una plantilla que había conseguido el gran objetivo de quedarse otra vez en la mejor liga del mundo, quedando 13.º, plantándole cara a un Atlético de Bilbao. Ya no vemos la frente a la realidad, que estamos en segunda división como para planificar de nuevo otra vez un equipo, ¿no? Para afrontar esta segunda división que es muy dura. Sí que es cierto que hasta el día de ayer estoy viendo que el equipo se va construyendo y va construyendo con ilusión, con ganas, y yo creo que al final se va a construir un equipo capacitado para luchar por el objetivo del Elche. Paco. Eso te iba a preguntarte, ¿cuál va a ser el objetivo del Elche para la próxima temporada, viendo las tremendas dificultades que hay para formar la plantilla y que son de los nuevos? Yo creo que hay que ser realistas, la situación no es nada fácil para el Elche. A 12 de agosto, bueno, hasta el 1 de agosto se decidió que el Elche estaba en segunda división, poco a poco han ido saliendo compañeros, tienen que llegar nuevas incorporaciones, las plantillas están prácticamente cerradas, pues económicamente sabemos cómo estamos todos. No es nada fácil, pero sí que es cierto que las incorporaciones que he visto me gustan, es una opinión personal y yo creo que al final el objetivo es pues ir partido a partido, como siempre nos ha ido también estos últimos años, ir partido a partido, intentar ganar en cada campo y sacar los 3 puntos. Lo que más me duele, pues la situación de ahora, ¿no? Al final, porque lo deportivo ha sido tan bonito y tan grande, que vernos en esta situación, que no tiene nada que ver con lo deportivo, pues es triste y doloroso. Pablo. ¿Has sido crítico, algo crítico con los anteriores dirigentes? ¿Qué sensación te deja la gente que ha entrado ahora? O sea, ¿crees que se le echa la mano? No tengo razones para darte... Para darte una opinión sensata, al final no he tratado mucho con ellos, pero sí que es cierto que al final tienes que tener esa esperanza de que todo va a ir mejor, que va a ir a más y que todo se va a solucionar y que va a volver la tranquilidad a este club. José. Has hecho muchas cosas que, como has comentado antes, como necesitado de apoyo al club, pero a nivel económico también has hecho esfuerzos importantes, particularmente y a la hora de convencer a compañeros para que ayudasen al club. Ya te digo, no quiero entrar a valorar esas cosas, eso las personas que han estado en ese momento, compañeros o dirigentes lo saben, no tengo que alzar la voz en eso, eso es una cosa que me sale a mí por mi forma de ser y ya está. ¿Qué opinión tienes de los gestores que han llevado a la Elche a esta situación? ¿Han coincidido contigo durante este tiempo? Bueno, ya te digo, hoy es un día de,
de mi despedida, de agradecimiento a todas las personas que han estado conmigo estas 3 temporadas, y yo creo que tenemos que enfocarlo en eso, no en otros asuntos. ¿Estás más cerca de quedarte en España o de irte fuera? Tengo varias opciones, en España con el extranjero. ¿Pero en el extranjero dónde has estado o quizá otro lugar? Hasta los próximos días no sabré. Tengo, es eso, ofertas de España y del extranjero. ¿Alguna pregunta más? Sí. Si el Elche vuelve a repetir viejo el papele, ¿te gustaría volver? Bueno, yo lo primero que he dicho, que aquí se separan nuestros caminos y esperemos que en un futuro se puedan encontrar. ¿Nada más? Gracias, mucha suerte. Muchas gracias a todos.